Sangrientas lunas, seres inmortales. Esta noche tenemos una entrevista con la Arch Loreto Sforza, la cual nos va a comentar sobre su papel y desempeño en Progeny. Siendo un rango de tan suma importancia, es más que un honor tenerla entre nosotros. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Cuéntame, ¿a qué te dedicabas antes de ser vampiro? ¿Qué hacías de tu vida o qué pasatiempo tenías? Pues la verdad es que yo nací en ese siendo vampiro. En realidad creo que tenía un día cuando me convertí en el primer sistema. Y siempre me gustó mucho el mundo este, así que me brindaron la posibilidad de entrar en Progeny y no me lo pensé. La verdad es que tampoco es que soy un vampiro muy al uso. Soy un vampiro diferente, tengo mi propio rol. Siempre me he movido en el mundo de la moda, de los desfiles. Y bueno, pues quizás esa es un punto de diferencia entre otros. Muy bien. Y cuéntame también, ¿cómo nació tu línea de sangre? ¿Te costó lograr conseguirla? Me gustaría que nos contaras más a fondo sobre el proceso para llegar a donde estás hoy día. Bueno, es que la verdad, mi línea de sangre nació un poco como un cúmulo de circunstancias. Es como estar en el momento justo, en el tiempo preciso. No sé, supongo que fue conseguir mi trabajo y bueno, vieron que era apta para poder tener una línea de sangre y decidieron dármelo. Yo desde que empecé en Progeny comencé como todos, como un vampiro normal, y luego fui pasando por todos los puestos que hay dentro de una casa, dentro de un clan. Después fui regente y por último, Arch. Qué interesante su camino. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando te ofrecieron ser parte del sistema y pasar a dirigir una línea de sangre? Bueno, la verdad es que al principio, pues me puse nerviosa porque no sé, es diferente, no es lo mismo ser regente que ser el Arch, el que tiene la última palabra en todo, ¿no? Y bueno, pues no sé, decidí que no quería ser un Arch normal o bueno, una cabeza de familia al uso. Sé lo que quiero y lo que quiero dentro de mi línea de sangre. Y sé que todos y cada una de las personas que están dentro de la línea de sangre quiero que sean tratadas como eso, como únicos, como personas, no solo que sea un tag o un hombre, simplemente quiero que tengan propia identidad dentro de la línea. Para mí, la línea de sangre es una herencia. Los más ancianos enseñan a los jóvenes y bueno, no solo como si dijéramos cosas del sistema, sino también valores. Como he dicho, es una estirpe y tiene que estar marcada a fuego en nuestro propio cuerpo, nuestro apellido. Si bien nuestro sistema puede considerarse piramidal, ¿usted considera que su persona y sus pares dedican la mayor parte de su tiempo a solucionar los inconvenientes o problemas de cada soberano? Cosas que pasan en el día a día, o más bien usted ve que se dedican a mantenerse en una cúpula alejados de la plebe y solamente enfocados a disfrutar de sus beneficios sin dar tanta importancia en lo que sucede abajo con sus súbditos. Bueno, personalmente me encanta estar con mi familia y con mis chicos. Aprenden y encima me lo paso bien con ellos.
también me entero de muchas cosas. Es una parte buena, es un poco cotilla. También atiendo a vampiros que no son de mi línea. Obviamente, si alguien necesita ayuda, no tiene por qué llevar el Dark Esforza para que tenga mi ayuda. No tengo miedo de compartir mis conocimientos. Soy una persona segura. Yo sé que hay gente que prefiere no compartir su información o las cosas que conocen del sistema por completo, porque piensan que las personas, siendo autosuficientes, no tienen por qué necesitar de su ayuda, pero yo también pienso que el saber es poder y que también conlleva su responsabilidad. Me gustaría preguntarles también si consideran que ellos, hablo de los Arch, están al servicio de la línea de sangre o todos los demás estamos a sus servicios. Podría decirse que sin Arch los vampiros seguiríamos existiendo, pero sin vástagos no serían nada. ¿Cree que sus funciones y roles serían inútiles o sin sentido? ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Hombre, creo que nosotros estamos al servicio de todos los demás, de nuestra familia y de los demás vampiros que están en Progeny. Debemos de ayudarles y darles todo el apoyo que necesiten nosotros. Personalmente me gustaría tener muchas más herramientas para poderlo hacer y poderme sentir más útil. Siempre dije que nosotros y los vástagos no seríamos nada, no tendríamos sentido. Te pregunto, a la hora de combatir, imagino y supongo que has tenido muchas batallas. Hay recuerdos épicos de batallas libradas en tiempos pasados, cuando eran entre clanes y líneas de sangre. ¿Tú participaste en alguna de ellas? ¿Podrías compartir con nosotros algo de aquellas épocas que obviamente ya se perdieron? Bueno, en realidad se perdieron para los más jóvenes, porque los que somos antiguos nos acordamos bien de ellas y la verdad es que eran unos tiempos muy buenos. Mira que eran batallas, pero a mí solo de recordarlos me hace sonreír. Me lleva a una época en que las cosas son diferentes, donde el resto de la gente se respetaba a las otras personas, unos con otros. Se tenía en cuenta lo que se decían los ancianos, se aprendían valores. También teníamos leyes que prohibían ciertas cosas y esas ciertas cosas, si se hacían, tenían su castigo. Eran batallas limpias, disfrutábamos de eso, de batallar sin tanta tecnología, sin tantos junte que hay ahora. Era muy diferente. Sobre todo había honor, no había muertos mientras estaban ausentes, y porque yo sigo pensando que eso desprestigia a la persona que lo hace. Es como si un vampiro que tuviera un colmillo roto entrara a una morgue porque no pudiera cazar de otra manera y chupara la sangre de los muertos que hay dentro. O sea, me da así como un poco de lástima. Si sientes esa adrenalina como mencionas, ¿cómo ves los Arch que no participan en el desarrollo de combates, como he visto a otros Arch? Bueno, yo supongo que los Arch que no van a combate es que tienen un rol diferente al de los Arch que sí que vamos. Pero en realidad no me molesta eso. Lo que más me molesta es los cargos que tienen ciertas líneas de sangre que se dedican a luchar y atacan a los demás miembros de otras líneas. Y luego lloran porque son atacados ellos. O sea, perdona, tu línea está atacando a todo el mundo si te atacan a ti, es parte
de lo que están haciendo tu propia familia. No sé, quizás se confunden de línea o de otra que no es nunca a pelear. No sé, o quizás, no sé, se creen en un estado más alto y oyes, quizás tienen privilegios que los demás no conocemos. ¿Qué me puedes decir sobre los vampiros y que producen lag en las batallas? ¿Qué le cambiaría? La verdad es que, es como comentaba antes, pienso que esas personas deberían de estar sancionadas, porque si tú tienes una mala acción, deberías ser castigado, y si esa mala acción no se corrige, y se sigue teniendo esa misma actividad, pues se debe banear directamente del sistema. Creo que no es necesario tener a personas tramposas dentro de un sistema. ¿Qué preferirías? ¿Ser muy querida por todos o ser muy temida por todos? Bueno, yo creo que los extremos siempre son malos. Ni tanto, ni tan calvo como se dice aquí en España. Yo creo que cada uno debe de tener su propia visión de las cosas. Eso sí, pero la propia, no la que le da, sino la suya, hecha por él mismo. Bueno, continuando con esta gran entrevista, realmente estoy emocionado. Muy interesante todas sus respuestas, Arch Loreto. Continuamos con las preguntas. ¿Y qué piensas de la lealtad en Progeny, sabiendo que has sido uno de los pocos, de hecho, mínimos cambios en las familias desde tu inicio? De hecho, estoy orgullosa de ser una persona que parte de mi esencia sea la de no haber hecho esos cambios de familia. Pienso que es parte esencial de tu linaje. A ver, yo entiendo que tú nazcas en una familia y tus ideas después, cuando ya creces siendo un vampiro y vas teniendo conocimiento propio, yo entiendo que hay a veces que yo que si no quieres estar en esa familia por el motivo que sea. Lo que no entiendo es estas personas que se cambian de línea por una vez a la semana. O sea, me parece, no sé, me parece incoherente. Es más, yo creo que nuestro padre Lachiel debería de encarecer ese reside. Por ejemplo, a partir de tres resides en una vida normal de un vampiro, a partir del tercero podrás más caro. O un máximo al año, por ejemplo, pues dos residencias al año, que ya me parecen excesivos. Qué interesante, ese punto me ha tocado un poco. Con el estado actual del sistema Progeny, esta serie de cambios que se han dado últimamente, estas últimas noches, ¿qué te gustaría opinar sobre este tema? Bueno, a ver. Yo creo que lo correcto es que las personas ganen los privilegios. O sea, si no es que no me guste que regalen las cosas ni cosas así, sino que me parece que hay cosas que me costó tener sudor y trabajo. Y la verdad es que lo que no me hace gracia es que alguien a golpe de talón pueda conseguirlo cuando a mí me costó tanto conseguirlo. No es envidia, porque podría perfectamente costearme cualquiera de los aportes que hay en Progeny, pero como no me parece justo, pues no lo entiendo. Que el sistema necesita financiación, que obviamente un sistema no se mantiene del aire y tiene muchos gastos, pero como he dicho antes, por ejemplo, podría financiarse mejor con los resides, poner los resides a partir de aquí, de que resides más caros,
por eso mismo, que son incoherentes. No sé, yo creo que los privilegios los deberían de ser otro tipo de privilegios. No esos que al final todos conseguiremos, pero claro, unos no tendrán posibilidades y otros sí. Y pues, a mí me parece, me pasa lo mismo con la edad de los arts. Había arts que teníamos muchísimos años en el sistema, ¿verdad? Nacimos en el beta. Y se nos colocó la misma edad que a arts que entraron con 150 años. Pues yo tenía 6 años en ProGeni. Me nivelaron con otro que tenía 150 noches. No sé, a mí no me parece bien. Obviamente a los de 150 sí. Y pues la verdad, en el futuro no sé qué esperar. Parece que la antigüedad en el sistema no sirve para mucho, ya que ahora vamos a poder pagar por ella. Me encantaría poder crecer y ayudar más a la comunidad, sobre todo cuando en la franja de horario europeo no tenemos a quién recurrir en un momento determinado. Pero no soy de las personas tampoco que dicen las cosas que quieren oír los demás. Soy sincera y a veces esto no gusta. Y por eso creo que me será difícil prosperar como algo más que arts. Si pudieras hacerle alguna modificación, ¿cuál sería entonces? Pues yo modificaría lo que pueden gestionar los arts. Es decir, deberíamos de tener un libro para poder gestionar la línea, los clanes y las casas que están dentro de nuestra línea. Poder, por ejemplo, hibernar a un miembro de otro clan. Porque eso en este momento no lo podemos hacer, aunque sea de nuestra misma línea de sangre. No sé, un árbol mentor con el que poder cuidar a nuestra familia y también tener la posibilidad de poder ver un registro por ejemplo, si alguien mordía a un familiar nuestro, poder ver quién le mordía. O sea, tener un poquitín más de información. La verdad es que implementaría alguna cosita más que otra. No es mucho pedir. No, no está descabellada la idea, suena muy bien. Si usted fuera un vástago que recién ingresa al sistema, ¿cómo se sentiría sabiendo que en los últimos, que con los últimos cambios realizados tendría que pasar más o menos 40 años o más para alcanzar una antigüedad sustancial? Pensaría que es un objetivo que no se puede cumplir o no lo podrá cumplir el 60 o el 80% de los jugadores, y que no podrá ser cumplido con trabajo, sino que solo se podrá cumplir a golpe de dinero. Y eso quizás hace pensar a algunas personas que en este sistema todo se puede conseguir con dinero. Algo que todos nos hemos preguntado alguna vez es: ¿será que los Arch tienen derecho a pensar por sí mismos o de alguna manera se ven influenciados a apoyar a la fuente en todo, aunque no estén de acuerdo? Para que lo entienda mejor, ¿pueden mostrar desacuerdo con las medidas tomadas por la Shell si creen que las mismas no son funcionales o beneficiosas al sistema? Bueno, a ver, esto es una democracia en una dictadura, pero digamos que el comportamiento de la mayoría de los arts, o de muchos de ellos, es a darle apoyar todo lo que hace nuestro padre. O sea, no son sinceros, todo es también para ellos. Luego ya detrás dicen lo contrario, pero muchas veces dan la razón y dicen: ah, sí, eso es perfecto, porque, bueno, puede ser por dos cosas: porque quieren algún favor, o porque les han hecho algún favor y quieren seguir teniendo más favor. No sé.
Yo pienso que deberíamos cada uno decir lo que pensamos. Nadie te va a cachar, o no debería de cachar, de decir lo que piensas. ¿Consideras que un rival o un enemigo puede ser respetuoso sin dejar de ser un rival? ¿Qué opinas de los rivales Hombre, que a no ver. son respetuosos, básicamente? Ah, bueno, yo pienso, y es lo que siempre me han inculcado, que nunca hay que perder la educación en ningún momento. Y si eso sucede, el rival deja de ser digno de ti, de ser un rival digno. Porque la educación no solo se refiere a no insultar a la persona, también se refiere a hacer cosas que hacen avergonzarse de una cierta actitud a la persona que la hace. O por lo menos si yo no haría eso porque me avergonzaría. Seguramente que la persona que lo hace obviamente le da lo mismo y se piensa que es lo más de lo más, pero yo creo que lo peor que puede haber en una guerra o en una lucha es que tú vayas ganando y la otra persona se coja la revancha y, por ejemplo, como contigo no puede, pues vaya por un miembro de tu familia y pues lo mate o lo quiera atacar porque tú has podido con él en un momento determinado. Entonces, no deja de ser un juego, en realidad. Si tienes ese comportamiento en un juego, tienes un problema psicológico. Y bueno, ya sin contar con la gente que se mete en tu vida privada y porque tú, no sé, porque tú haces algo, esa persona deja todo su con life, con habladurías y cuenta cosas que no son. Yo pienso que nunca. La educación es todo eso. No es solo insultar o decir buenos días, buenas tardes. Entiendo. Cambiando de tema, ¿cuál es la mayor virtud de un líder para ti siéndolo? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un verdadero líder? Bueno, yo pienso que un verdadero líder tiene que tener empatía. Debe empatizar con los miembros de su familia y con sus los problemas, ayudarles, enseñarles, defenderles, compartir tiempo con ellos, conocer también de su vida, porque eso hace conocer a la persona, hace saber en qué situación puede estar en un momento determinado y poder ayudarle también. Y sobre todo yo creo que debería hacer sentir importante a todos y cada uno de los miembros de la familia, sea más, sea menos, tengan una noche, tengan 100.000, sean dueños de casa, sean dueños de clanes o no tengan nada del anterior. O sea, no importa. Creo que todos somos iguales y deberíamos de ser tratados iguales. Qué buena opinión. ¿Y qué consideras más importante a la hora de jugar Progeny? ¿Las habilidades sociales o grupales o las habilidades personales o individuales y por qué? Bueno, yo creo que en grupo, bueno, en equipo, todo se hace mejor y es mucho más fácil. No todo el mundo tiene las mismas habilidades y pienso que en equipo unos complementan a otros. ¿Qué opinas de la inactividad que poseen algunos líderes como arcos, soberanos de clan, príncipes, etcétera? Pues hoy día no es novedad ver muchos de estos casos. Vale, yo pienso que estos líderes deben de aprender a delegar. A veces cuando uno no puede realizar estas actividades por nosotros mismos, por el motivo que sea, porque está muy ocupado en un momento determinado de su vida, porque tiene algún problema o porque sencillamente necesita tiempo. Creo que lo mejor es rodearse de un equipo de trabajo, el cual pues pueda cubrir las necesidades de los miembros de la familia, sin necesidad de que haya una falta en la familia. O sea,
que alguien pueda complementar y obviamente siempre estar en contacto con el líder para solventar todos los problemas. ¿Se puede realmente separar el rol de los aspectos personales en las relaciones de progeny o siempre terminan mezclándose? ¿Cómo manejas eso con tus súbditos siendo el líder de una línea de sangre? A ver, yo con mis chicos no hay ningún problema porque son mi familia. Entonces, cuando hay que poner un castigo, se pone porque hay reglas y en las familias existen unas reglas y hay que cumplirlas. Igual que si hay que dar una palmadita en la espalda por algo bien hecho, es simplemente se hace en familia. Y tú eres la persona que decides, bueno, tú y tu equipo de trabajo, claro. No sé, hay gente que mezcla, hay personas que mezclan lo personal con cosas del sistema. En mi opinión es una pena. Porque te obligan a ti a hacer lo mismo y entonces tú tienes que cambiar tu rol por culpa de esas personas y la verdad es que eso es muy cansino y no me gusta, la verdad. Ya se nos acaba el tiempo. Vamos, te preguntaría resumidamente, ¿cómo recordarías tu experiencia en Progeny si tu tiempo en el sistema terminara hoy día? A ver, no me gusta plantearme las cosas o tomar decisiones de algo que en este momento no sucede. ¿Por qué? Porque no puedo pensar hoy en una circunstancia que puede cambiar mañana. Supongo que recordaría mi experiencia en Progeny dependiendo de la forma en que se acabara. Y la verdad es que no podría decir más. Simplemente es dependiendo de la forma que se acabara, es como recordaría mi experiencia. Llevarse los recuerdos bonitos. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Arch Loreto Esforza. De verdad que ha sido muy grata su presencia. Me ha dejado muy complacido con esta gran noche llena de opiniones y maneras de ver el sistema, tan diferente al que lo vemos nosotros. La verdad es que estas opiniones se forjaron con el tiempo. Ha sido un placer darte la entrevista a ti y me alegro que hayas sido tú. Bueno, no siendo más, agradezco que hayas aceptado mi invitación y que nos hayas compartido tu historia, tus experiencias. De verdad, fue estupendo y gratificante. No siendo más, seres de la oscuridad, debo desearles caminos seguros para que cada uno de nuestros radioescuchas tengan una hermosa noche. Saludos y hasta la próxima. Reich mir die Hand, unsere Welt voll Tränen, verschlüsselt und verblutet alle Ewigkeit vereint. Reich mir die Hand, unsere Welt wird Tränen.